tal, chicos? Bienvenidos a otro video de Miguel de SM2.0. Por fin les traigo un video corto del 3000 GT, ya que he estado pues descompuesto ya por 3 meses casi. Lo he tenido aquí en el taller y pues desafortunadamente no he podido tenerlo conmigo. Así que el día de hoy vamos a estar instalando el alerón Combat Wing, que es un alerón muy agresivo. Fue hecho por Carbonetics y Lag Designs para el carro, es de fibra de carbono. Y es un alerón que viene de agencia de Mitsubishi en los carros 99, así que es una pieza muy rara de conseguir y esta es la primera versión que hacen en fibra de carbono así como esta, así que estoy muy emocionado. Vine por el carro aquí a Mace Performance, ya está compuesto. Miren nomás, lleva meses aquí en el taller y está súper sucio, así que nos va a tocar limpiarlo un poquito. Creo que esos vienen en los 97 y los 98, pero igual requieren quitar esta pieza, esos tornillos de aquí para quitar la pieza de en medio, y para quitar esto supongo que se quitan con estos de aquí. Terminaron quedando estas piezas expuestas, como pueden ver. No estoy seguro cuánto voy a cubrir el alerón del Combat, pero igual ahorita que se lo pongamos les aviso y vemos qué tal queda. Queda un poco más limpio aquí arriba. Vamos a empezar a armar el alerón de Lag Designs y Carbonetics y a ver qué tal se ve. Combat Wing de Carbonetics y Lag Designs en cualquier 3000 GT, como pueden ver está enorme. Y por los que no saben, el Combat Wing se originó de Mitsubishi en el año 99 con estos carros, así que a ciertos 3000 GTs en el año 99 vinieron con un alerón de estos, con el garnish trasero este, y también llegaron con la defensa y luces que tiene ahorita. Así que
prácticamente le hice la conversión total de 98 a 99, que es el último año que los hicieron. Y normalmente mucha gente aquí en los Estados Unidos no les gusta que hagan eso porque son carros muy raros de ver. El 98 nada más hicieron 231 y pues este es uno de esos. Así que desafortunadamente no vamos a complacer a todos, pero es el primer alerón hecho por Lack Designs. Como pueden ver, es un poco diferente. Es el Combat Wing más grande que ofrecen en todo el mercado. Como pueden ver, está súper gigante. Les voy a enseñar diferentes ángulos para que se den una idea cómo se ve. Se ve literal como un avión esta cosa. ¿Qué tal? Imagínense nomás caminando, manejando y ven esta cosa manejando así nomás. Se ve exagerado el carro y luego rojo todavía. ¿Ustedes qué piensan? Me dejan saber en los comentarios, pero. Y por los que no están en el canal de inglés y no sabían, el carro estaba bajo refacciones, tenía muchas cosas que teníamos que cambiar. Y pues afortunadamente ya está prácticamente listo el carro, por lo que yo sé. Así que lo voy a empezar a manejar un poco más. Así que esperen más videos del 3000 GT, ya que sé que a muchos de ustedes les gusta. Es un carro muy especial, es un carro muy raro de ver hoy aquí en las calles también. Y pues siempre se emociona a la gente, es el carro que más agarra la atención. Y hasta cuando lo manejo agarra más atención que el Eclipse, nomás con decirles eso. Y pues puede ser el color, puede ser el estilo, puede ser que está súper largo, pero ahora con el alerón pues se ve súper agresivo y parece prácticamente avión. Pero igual, esperen más contenido del 3000 GT, déjenme saber qué es lo que pensaron y aquí los voy a dejar. Así que denle like, comenten, suscríbanse y se viene mucho más contenido.